Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Need for Speed Rivals. Y en el día de hoy continuamos donde lo dejamos en el capítulo anterior, capítulo en el cual comenzamos el capítulo 4, nunca mejor dicho. Hicimos dos misiones bastante chulas, la de presión policial y conseguir dos oros tanto en Interceptor como en Hot Pursuit. Nos costó, la verdad es que bastante, si no lo habéis visto lo habré dejado en la parte superior derecha de vuestras pantallas una pequeña anotación. También mejoramos el Porsche 911 que llevamos ahora mismo y lo vamos a mejorar, si no pasa nada, al máximo. Así que en el día de hoy las misiones son realizar dos turbos perfectos, oro en contrarreloj, oro en carrera y 75.000 puntos en una única misión o sesión. Así que para empezar vamos a venir a la mejora de prestaciones y vamos a empezar a mejorar. Como veis, ya tenemos bastantes cosas mejoradas, pero vamos a mejorar por ejemplo la aceleración, vamos a mejorar la velocidad punta, vamos a poner una mejora de control también. Y la Roasted también podríamos mejorarla. Ahí está. Tenemos al 3, al 3. Esto al 1, pero bueno, control, la verdad es que el coche se controla bastante bien. Esto al 2 y esto al 2, pero estos son carísimas. Así que de momento lo vamos a dejar así. Vamos a venir, vamos a venir aquí y las mejoras que tenemos vamos a mejorarlas todavía más. Tenemos la onda de choque y tenemos... ¿Dónde está el turbo? Aquí, turbo nivel 2. ¡Pum! Y la onda la vamos a dejar igual. Prefiero el turbo, ya que nos viene mejor para tanto escaparnos de la policía como intentar ahí ganar ahí la carrerilla si vemos que estamos ahí pasándolo mal. Y nada, vamos a salir del garaje. Vamos a comenzar. Y mientras que se carga, deciros que abajo en la descripción tenéis merchandising en videojuegos.com. Como siempre os digo, una página web que trabaja con Amazon y tenéis productos relacionados con el mundo del videojuego. Ropa, pósters, pegatinas, juegos de mesa, tazas, tenéis de todo, ¿vale? Así que echadle un vistazo porque tiene cosas muy muy chulas, cosas que están muy guays. Y abajo en la descripción lo tenéis por si queréis echar un vistazo, por si os mola algo. Vamos a arrancar el Porsche. ¡Uah! A tope. Y antes de empezar, si no te suscribes todavía, suscribíos al canal, deja tu me gusta, porque te va a molar un montón el vídeo de hoy, te lo digo antes de empezar, y suscríbete si todavía no lo estás, porque como sabéis estamos trayendo Need for Speed Rivals, estamos trayendo NAC, que estamos ya en el último capítulo, Watch Dogs, y en los próximos días vamos a traer más juegos, en cuanto vayamos terminando los juegos que tenemos ahora mismo activos en el canal. Uno de ellos ya lo tengo, así que en cuanto acabemos NAC empezaremos a traerlo, así que si queréis saber qué juego es, suscríbete. Y en cuanto a juegos de conducción, estoy pensando en traer el Drive Club, ya lo dije en el último vídeo. Y no sé, dejadme abajo en los comentarios qué opináis, es un buen juego, si estaría guay para tenerlo en el canal. Dejadme abajo qué es lo que pensáis. Y nada, vamos a ir directamente a pruebas, vamos a contar el reloj. Vamos a ir a fácil porque tenemos que hacer un oro, ya que lo tenemos. 12 kilómetros, ¿verdad? Pues no, vamos a ir entonces a una carrera. 6 kilómetros, vale, está mejor. Y vamos para allá. Como sabéis, el clima de nieve me encanta. Es que mirad lo bien que se ve, cómo se ve la nieve, cómo se va mojando la pantalla cuando van cayendo las gotas y tal. Ay, va, le doy sin querer al turbo, tío. Soy gilipollas. Me acabo de reventar. Soy gilipollas y me acabo de reventar. Hay que pillar una recta grande para el turbo. ¿Esto nos puede valer? Nos podría valer, pero no tenemos el turbo ahora mismo, así que vamos a probar en la siguiente curva, que tenemos una recta también bastante larga. Vamos a ver si se regenera el turbo. Sí, lo tenemos ya. Lo tenemos y escuchad conmigo que voy. No me lo creo. No me lo creo. Me cago en la leche. La suerte de verlo, va a estar complicado, ¿no? Va a estar complicado lo del dos turbos perfecto. Tenemos que pillar una recta bastante grande, así como esta. Podemos haber cogido esta recta, tío. Toma. Por si en esta recta también nos estampamos. Tenemos el coche a media vida ya, ¿eh? Que aún no hemos empezado. Me cago en la leche. Venga, va, va, va. Vamos a conseguir ahí el oro tope de primeras. De primeras, ¿eh? Lo tengo clarísimo. Vamos a tope hoy. Y ya sabéis que esto se nos va complicando cada vez más.
Estamos aproximadamente en la mitad de la historia de piloto. La historia de policía la tenemos completa. Tenéis una lista de reproducción con todos los capítulos, pues si queréis verla, que me moló bastante. La verdad es que incluso diría, pero hola, pero porque con todo lo que me estampo me destroza el coche. Increíble. Ah, y encima persecución. Increíble. Pues la verdad que me moló más la historia de policía que la de piloto ahora mismo, sinceramente. Venga, va. Vamos a aprovechar que tenemos aquí esto, la gasolinera, para mejorar el coche. Y ya tenemos un tiempo ahora. No me lo creo. Vale. Vale, no me cuenta estamparme con el rival, vale. Perfecto. Pues 1-2. 1-2 es que esta zona es buenísima para el turno. Esta zona es buenísima y no se me va a regenerar. No lo va a dar tiempo. ¡No! Siempre me pasa igual, macho, que me salto a la entrada. Siempre me pasa igual. Ostras, cómo se me alejan ya, ¿Otro turbo aquí? ¿No lo tenemos todavía? 10 años, tío, para el turbo. ¿Qué le pasa? Vale, ojo, nos quedamos por aquí, no veo. Está súper oscuro esta zona. Joder, macho. Todo el mundo en medio. Venga, va, dejadme en paz, que quiero ganar la carrera. 3-4, necesito un oro. Meterlo por primero. En mi casa ya. Increíble, como corren tantos segundos por allá adelante, 2 kilómetros, ¿eh? Vale. Segundo aquí. Y el primero lo tenemos allá adelante. Está lejos. Está lejos el primero. Ahora lo pillamos. Ojo, me hago un turbo de cerco aquí. Ahí está. ¿Qué haces? ¡Qué derrape de mierda es este! Tío. Increíble. Qué inútil eres, tío, ni por fin. ¿Qué puta mierda de derrape es ese? Madre mía, que se me descubre, no puso ni el botón y mirad qué derrape que me ha hecho. Nada, segundos. Vamos a reiniciar la prueba. Joder, macho, podíamos haber ganado. Me cago en mi vida. Ay, me vemos ahí un traguito de agua. Qué calor que hace, de verdad. Qué calor. No sé por dónde viváis vosotros, también hará este calor increíble. Este calor del infierno. Pero madre mía. Bueno, vamos. Voy a darle un turbo, tío. No se me escape. Pues vale, segunda posición. Perfecto. Ojo que se estampa. Y no lo comemos. Vale, ahí. No voy a cometer ningún error, No voy a cometer ningún error. Mantenernos todo el rato en cabeza, si es posible. Y asegurarnos ahí la victoria, porque si vamos yendo a la parte de atrás, es difícil remontar luego. Ojo, se estampa ahí contra 20 y nosotros nos vamos. Se estampa contra 20 y nosotros nos vamos. Ahí, esto es un derrape bien hecho. Mira lo que hemos hecho antes. Ojo, porque en esta zona no se ve. En esta zona se ve muy oscuro. No se ve bien la carretera. Se me frena el coche. No, policía no. Bueno, poco se dice de que el coche anda ahora a lo que está escrito, El coche anda, ojo. Que mi vecino decide ponerse estos taladros. Míralo. Gracias, vecino. Venga, vamos. Va. A ver, esto, a no ser que la caguemos épicamente, está encarrilado ya. Está bastante encarrilado ya. Vamos a la meta aquí delante. Vale, bien. Primera hecha.
Esto es un derrape ahí, tío, ¿no? Lo que has hecho antes. Me escapo de la policía y gano la carrera. ¡Pam! No sé, ¿no? Ok, sí, bro. Vamos a subir por ahí arriba. Que tenemos para arreglar el coche. Y tenemos que hacer ahora una contrarreloj. No, por detrás no. Prueba, contrarreloj, lo de abajo. Vale, aquí está. Si podemos de paso arreglar el coche, que si no, yo creo que tiene que estar por aquí. Podemos ir en el mapa. Vamos a ver qué zona es. Pues parece que no, parece que se va para la derecha. Bueno, va para la izquierda. Así que ya arreglaremos el coche algún día. Sobre todo era por el tema del turbo. Porque el coche, la verdad es que llevamos la mitad de vida. Aguanta bastante bien desde que hemos hecho las mejoras. No, policía no. Joder. Los 75.000 puntos, pues se habla de que ya lo tenemos, ¿eh? Así que solamente nos queda el oro de contrarreloj. Y habremos acabado. Así que vamos por aquí a hacer esa contrarreloj. Ahora en cuanto pare para hacer la contrarreloj, pues me van a meter un hostión por detrás. Me van a dejar el coche tiritando. Estoy viendo venir. ¡Bum! Claro, si es que se veía venir. Se veía venir, se veía venir. Minuto 49. ¡Ojo! ¡Uf! Los motines se han estampado los de detrás, ¿no? ¡Qué coño! ¿Para qué se van a estampar? ¡Ay, qué mal! ¡Qué mal ese derrape! ¡Qué mal ese derrape! Coche con daños críticos otra vez. Que son 75.000 puntos, tío. No, me salto la gasolinera. Espero que le doy el turbo y no se me aleja ni un milímetro. ¿Pero este policía quién es? ¿Pero este policía quién es? ¿Qué coche llevan, tío? Que no se aleja, que no se me despega. Ni con el turbo. Ni con el mal. Aquí no se habría venido de perlas, ¿eh? Tira a tu casa. Déjame en paz, hombre. Vale, misión completada. Y rápido, GPS, guarida. Ojo, a ver, vamos a hablar. Corre. Entra, entra. 164.000 puntos. LOL. LOL, increíble. Increíble. Venga, vamos a ver. Vamos a ver por qué flipas, ¿eh? Vale, misión completada. 10 minutitos. Y vamos a ver cuántos puntos en total. 164.400. Flipas. Flipas. ¿Qué coche me dan? La verdad es que no lo he mirado un McLaren, ¿no? Está chulo, pero... A ver, está muy guapo, ¿eh? Está muy guapo. Solo ganando evitaremos perderlo todo. Ojo, que me dan un Ford GT en la siguiente misión. Oro en dos carreras. Derriba a un piloto. Utilizar onda de choque contra tres pilotos y cinco choques laterales. Uf. Vale, choques laterales y onda se puede hacer en las carreras. Y derribar a un piloto, no sé a qué se refiere. ¿A romper el coche o...? Pues vamos a probar a hacerla, pero vamos a hacer aquí mejoras, que tenemos 221.000. Tenemos 221.000, vamos a subir esto ahí a nivel 3 también. 3, 3, 3. Vamos a equiparar un poco las cosas. 33.000. No, prefiero mejorar la verdad que la robustez y la resistencia. Sinceramente. Sinceramente, prefiero mejorar esto al 4. Incluso podremos mejorar esto al 5. Al máximo, ahí está.
Y de momento lo vamos a dejar así. Vamos a guardarnos un poco de dinero porque teníamos 220.000 y nos quedan 89.000, ¿eh? Qué leches, vamos a mejorar todavía. Venga, ahí está, nos quedamos con 50.000, pero resistencia y robustez al máximo. Tampoco te crees que tiene tanta resistencia y robustez, ¿eh? Pero bueno. Vamos a salir del garaje y vamos a tope. Vamos a tope ahí, jefe de equipo. Buah, pues tiene que aguantar el coche ahora lo que no está escrito, ¿eh? Porque lo llevamos al máximo. Ya solo nos queda mejorar al máximo la velocidad. Pero sí que es verdad que no sé hasta qué punto merece la pena, porque con todo lo que nos hemos gastado en el coche tendremos más de 300.000. ¿Hola? ¿Hola? ¿Pero qué me está pasando? ¿Pero qué me está pasando hoy? ¿Pero qué me está pasando? Esto es surrealista. Esto es surrealista, chicos. Esto es surrealista. Si no me saca del servidor, me saca del juego. Yo es que no me lo creo. Me saca del juego. Creo que lo más surrealista que me ha pasado es desde que estoy grabando. Lo juro, ¿eh? Lo más surrealista que me ha pasado es desde que estoy grabando. Increíble. Pues nada, chavales, lo siento mucho, no voy a hacer ningún corte porque estos son 30 segundos, un minuto como mucho. Y vamos a ir directamente a la partida esta. Increíble. Se me sale me saca la play del juego. Increíble. Bueno, chavales, aprovecho para deciros mientras que se carga que si no estáis suscritos todavía al canal, que no sé hablar, dale ahí al botoncito y suscríbete, ¿eh? Dale ahí al botoncito. Que vamos a traer juegos muy, muy guapos. Tanto de acción como historias bastante chulas, alguno quizá de miedo, más juegos de conducción. Ya os digo, estoy ahí planteándome traer el Drive Club. No sé qué haré. Y de momento lo que vamos a hacer es volver a salir del garaje y volver a empezar esta prueba. Vaya tela el lío que me ha hecho. Vaya tela el lío que me han hecho. Me cago en mi vida. Me cago en mi vida. Ay, señor. Bueno, ahí estamos. Venga, va. Pues vamos directamente a las carreras. Medio no fácil porque hay que hacer oro y aparte los choques y tal. Así que 4 kilómetros. Pues nos venimos por aquí. Puede ser que quede un gameplay largo hoy. Ah, que era por abajo, soy tonto. Puede ser que quede un gameplay largo hoy, según cómo vamos de bien estas misiones. Pero bueno, vamos a ver. Oro no debería ser muy difícil. Lo de los impactos con la onda, tampoco. Los choques laterales, tampoco. Lo único que me preocupa es lo de derribar a un piloto, porque no sé exactamente a qué se refiere. Pero bueno, supongo que será cargarme en su coche, ¿no? Pienso, pues sí. Así que vamos a ver si tenemos un poquito de suerte. Pasamos por aquí para mejorar el poquito que nos faltaba, que no sé de dónde sale. Y estamos ya aquí cerca. Nada, rechazamos, no quiero lo que nos vente. Me podría cargar directamente a este tío, hacerlo así. Cargaron a su coche, pero se pira. Bueno, si te piras, hasta luego. Nosotros vamos a por nuestras carreras y vamos a dejar eso para lo último, que no hay problema. No hay problema. Y ya os digo, como estaba comentando lo del Drive Club, pues lo he comparado con el de Crew y me ha gustado bastante más. Tanto a nivel gráfico como a nivel de juego, lo veo más serio, más carreras ahí y tal y cual. Y el de Crew, no sé, tiene más para modificar coches y tal, pero los gráficos son penosos, la conducción, según he visto y leído, es penosa. Se parece mucho a la del Watch Dogs, porque creo que usan el mismo motor. Pero que me está persiguiendo aquí ahora mismo 60.000 policías, ¿esto qué es? Corredor e inicia persecución. Su unidad está en código 3 y solicita
¿Puedo chocar más? Pues chavales, si vosotros lo habéis visto o jugado, dejadmelo abajo en los comentarios qué opináis. ¿Cuál es mejor de los dos? ¿De Crew o otra vez Clark? Me cargo las ruedas. Por favor, necesito una mierda esta para mejorar el coche ya. Necesito mejorar el coche ya. Las ruedas del piloto se han vuelto a hinchar. No me lo creo. Todo lo que pueda pasar en esta carrera va a pasar. Coche con daños críticos. ¿Daños críticos ya? Me voy a mi casa. Me voy a mi casa y acabo de empezar. Me voy a mi casa y acabo de empezar. Nada, lo empujo para adelante porque se tiene. Uy, casi, campeón. Vale, venga, vamos a por el otro vehículo. Central, necesitamos más unidades. Vale, nos queda solamente. Pero qué mierda de derrape es este, tío. Pues no puse el botón ni derrape, en el mismo mente. Me hay que pillar el primero ya, 4 kilómetros todavía, la carrera es bastante larga. Ojo porque este me lo cargo. Ojo porque este me lo cargo y me acuerdo que me hace el. No, se me va. Se me va, vuela. Mira, hola. Y otra vez. Derriba un piloto, no me cuenta, claro, porque se derriba el solo porque es imbécil. Nos deja atrás, necesitamos ayuda para cerrar esta persecución. ¿Me arregla la rueda ya, por favor? Recibido, solicitaré unidades, vale, para apoyarle en cambio. Central, los neumáticos han recuperado presión. Me quedo un impacto por onda. Me queda solamente un impacto por onda. Y derribar a un piloto, tío, lo podemos haber hecho ahí, ¿eh? Qué mala suerte, lo podemos haber hecho ahí. Fácil, estaba ya reventadísimo. Es un policial 4. Nada, esto si no la cagamos ahora está ganadísimo, ¿eh? Si no la cagamos ahora está ganadísimo. Esto es un buen derrape, tío. ¿Por qué luego me haces esas mierdas? ¿Por qué luego me haces esas malditas mierdas? Ahí, tómalo ya. Vale, perfecto. Uno de dos. Venga, lo metemos aquí al menú. Pruebas, carreras, y vamos con otra. Ya tenemos aquí. Vamos a ver. Nos queda una onda y nos queda hacer un impacto, así que hay que usarlo bien, ¿eh? Hay que usarlo bien porque si fallamos ya, hasta que no encontramos una salida, no podemos hacer nada. Así que hay que usarlo bien. Y aquí está, y hacemos carrera. Vamos a por el segundo oro. A ver si me puedo cargar el maldito coche de alguien. Ojo, un enzo ahí. Un enzo y... dos enzos y un Maldari. Ojo, pasan todos a la de frente. De frente. Menos mal que se me ha arreglado porque me ha estampado de pasar. Completado. Nos queda derribar al piloto y ganar esta carrera en oro. Y mira el primero por dónde vaya. Vale, y el primero. Ah, soy yo primero, lo he adelantado. Perfecto. Nada, ahora no vamos a. Joder, que no, por hablar. Por hablar. Digo, ahora me vas a pinchar las ruedas y le ponen doble control. Qué cañón. No te tampes conmigo, cabrón. Me voy a cagar en la madre que lo parió. Me voy a cagar en la madre que lo parió, jugadores. No sé cómo se llama, pero me voy a cagar en su padre.
Mira, no sé cómo te llamas, pero me cago en tu puñetera madre. Perdido contacto con el sospechoso, continúe su... ¿Cómo que abandonar el programa? Quiero reiniciarla. ¿Qué abandonar el programa si no tengo prueba ya? ¿Me deja buscar alguna carrera? Me quedo loco, tío. ¿Pero por qué me dejé con la puta carrera? El sospechoso está dejando atrás a sus perseguidores. ¿Alguien disponible para apoyarles? Nada, que no me deja hacer ninguna carrera. Nada, que no me deja. Increíble. Increíble. El corredor objetivo ha eludido la emboscada. ¿Ya? Gracias, vamos a reiniciar esa prueba. Madre del señor. Hasta que no escapo de la policía no me deja reiniciar. ¿Pero por qué? ¿Desde cuándo? ¿Porque no me dejan hacer MTP? Pero déjame buscar una prueba nueva, por lo menos. O no sé. Buah, tenemos el coche reventado. ¿Te empieza la prueba o...? Ostras, macho. Ostras, macho, Need for Speed. ¿Cómo estamos, eh? Macho ni fue el pico. Niños críticos, claro, si voy reventado. Pero bueno, tenemos aquí. Pero ahora no me estante, gracias. Tengo que reventarle el coche a un pavo de estos, ¿eh? Pero también tenemos que ganar. Así que prefiero ganar. ¡No! Central a todas las unidades, percepción.
tomar por saco. No me lo creo, no me lo creo, por favor, que no veo nada. Quítate la mierda esa del menú de la Play. No sé qué resulta. Venga, abandonar prueba. Venga, corre, corre, GPS. Por ahí de más cercano, 2 kilómetros. Corre. ¡Sale el turbo! Pero tío. No me lo creo. Es que no hay manera, que no hay manera. Que no hay manera. Me van a reventar el coche. Me van a reventar el coche. Se pincha la rueda también. No me lo creo. Un kilómetro. No digo que me pinche la rueda. ¿Dónde está esa mierda? ¿Cómo entro ahí? Vamos, por favor. Me cago en Dios. Me cago en la puta hostia. Me cago en la puta, tío. 180.000 putos puntos. Me cago en la hostia. Estábamos ahí ya y no paraba de derrapar el puto coche con las ruedas pinchas. Tío, luego quiero hacer la puta misión de la policía y no me persigue ni mi abuela. Joder, macho. Joder. Voy a poner el ventilador porque es que tengo un calor aquí. Estoy impresionante encima del mosqueo que llevo. Aún me está dando más calor. No sé ni hablar ya. 170.000 putos puntos, tío. Me voy a cagar en todo que me han robado ya 300.000 puntos. Fácil, pero fácil. Increíble, macho. Increíble. Pues nada, otra misión por GT y otra vez puntos robados, macho. Joder, macho. Estábamos ya ahí, tío. Lo que más rabia me da. Estábamos ya ahí. Por cierto, qué guapo que está el Forja T. Capítulo 5. Mandaron a los federales para asegurar las calles. Pero ahora son más peligrosas. Más peligro para nosotros. Y para la gente que se ve envuelta en la refriega. Aunque algunos pilotos han tirado la toalla, han aparecido muchos más. Su líder responde al alias de Fate. Nadie sabe de dónde ha salido, pero ha lanzado un desafío abierto a todos los pilotos. La ciudad acapara el protagonismo a nivel nacional. Ese protagonismo nos permite labrarnos una reputación. Nuestro rival nos define. Ellos definen nuestro puesto en la jerarquía. Fate quiere usarme para definirlo. Voy a obligarle a que me defina. Fate está ahí, en algún lugar. Claro, si en algún lugar está. Pues nada, capítulo 5, la siguiente misión. Gana 2 duelos frente a frente y oro en 2 contrarrelojes. Pues chavales, por aquí vamos a dejar el capítulo de hoy. Espero que os haya molado. Si ha sido así, ya sabéis, dejad ahí un buen like. Se me ha desconectado otra vez porque los servidores de EA son una puta mierda. Así lo digo. El juego, bueno, no está del todo mal, pero los servidores son basura. Pero basura, basura. Así que chavales, lo dicho, si os ha molado el juego, si os está molando el juego, si os mola el gameplay, dejad ahí un buen like, apoyad a tope el vídeo, que apoya, que ayuda mucho, ayuda, como queráis decirlo. Y si no estáis todavía suscritos, ya sabéis, dadle ahí a suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.